la importancia que tiene en el mundo del deporte es evidente. En el momento en que surja un conflicto, se designa un equipo de mediación que está compuesto por personas bien capacitadas. Estos mediadores son entrenadores, líderes del club o incluso profesionales externos, con experiencia en mediación. En situaciones de conflicto, cuanto antes se intervenga, mejor. El equipo de mediación debe intervenir antes de que la situación crezca y se complique. Es mejor que las partes involucradas se reúnan con los mediadores en un entorno neutral y seguro. Puede ser una sala de reuniones designada o un lugar privado de las instalaciones del club. La función de los mediadores consiste en facilitar esa comunicación entre las partes del conflicto. Escuchan a ambas partes y les ayudan a expresar sus preocupaciones de manera respetuosa y constructiva. Además, trabajan con ellos para identificar posibles soluciones al conflicto y les ayudan a encontrar compromisos que beneficien a ambas partes. Una vez que se llega a un acuerdo mutuo, los mediadores ayudan a formalizarlo por escrito para que queden más claras esas acciones que se deben realizar. En todo el proceso de mediación es muy importante garantizar confidencialidad para animar a las partes que están en conflicto. Esto ayuda a todos a ser como más honestos durante las discusiones. Después de llegar a un acuerdo, el comité realiza un seguimiento para asegurar que las partes cumplen con lo acordado y que el conflicto se ha resuelto de manera satisfactoria. La mediación y resolución de conflictos son elementos poderosos para afrontar las diferencias en tu club y mantendrá un ambiente de respeto y de colaboración entre todos los involucrados.